Las religiosas esclavas llegaron a la ciudad de Bogotá en el año de 1933 y compraron un colegio situado en el centro de la ciudad. Al principio se matricularon 84 niñas. En 1947, el colegio tuvo su sede propia al norte de la ciudad, y en ese mismo año, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el bachillerato y posteriormente la primaria. El colegio es reconocido como un colegio mixto, católico, con grados desde prejardín al grado 11, de calendario A, con un proceso de inglés intensivo. Desde hace 4 años se comienza el proceso de educación mixta, con los niños de preescolar, posteriormente primaria, y estamos comenzando este proceso en el bachillerato. Misión. Somos una comunidad educativa católica que educa desde el Evangelio por medio de la pedagogía del corazón, según las necesidades del momento, para que, siendo sujetos de su propia formación, los estudiantes se comprometan en la construcción de un mundo más humano. Visión. Para el año 2019, Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón tendrá egresados distinguidos por su espíritu de fe en Jesús, que los impulsará a ser mujeres y hombres reparadores, que sean partícipes en la construcción de un mundo fraterno desde la integridad de su vida y el compromiso en su desempeño personal, profesional y social. El modelo de calidad adoptado por el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús busca la excelencia, modelo centrado en las personas, quienes gestionan el aprendizaje y la innovación constante. El modelo se fundamenta en el trabajo en equipo por parte de todos los miembros de la organización, los cuales se agrupan en gestiones con el objetivo de alcanzar unos resultados. Nuestro camino a la excelencia ha sido un camino de arduo trabajo, donde se han alcanzado resultados significativos para todos los miembros de la comunidad educativa. Este camino se inicia en el año 2004, cuando las directivas conocen el modelo FQM, se realiza el proceso de inducción y apropiación del mismo por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. Para el 2007 y 2009 se trabaja el segundo nivel de FQM, comprometidos con la excelencia. Para el 2011, habiendo alcanzado logros satisfactorios con el equipo de mejora, en el 2010 se incorporaron otros grupos apuntando a otras áreas de mejora. Para el 2012 se inicia el proceso R4E 3 estrellas y se obtiene la certificación en noviembre de ese año. Actualmente continuamos en el camino de la excelencia con el objetivo de alcanzar las 4 estrellas, liderado por el equipo de calidad en la cabeza de Marta López. Come.
Our English department is intended to develop the four abilities that we need to enhance on students. They are reading, listening, writing, and speaking, receptive and productive ones. To do so, during the first levels, we give them input, so they can identify a huge amount of words and basic structure they can deal with. I like ice cream. I like donuts. I don't like tomatoes and salad. I've been in Esclavas school for 12 years, and my school have gave me the basis to explore this magnificent language. Actually, I have a certificate B1 level in English, and I'm going to study modern languages and literature to continue with my process in other languages. Just for you. El Colegio de las Esclavas, centrado en la pedagogía del corazón, busca acercarse a los niños y a sus familias al seguimiento de Jesús para atender las necesidades de nuestra sociedad. Educamos para servir, para amar, para trabajar con los otros, para sentirnos familia, con amor, con generosidad, con ternura, respeto y solidaridad. Queremos que nuestros estudiantes salgan a la sociedad y aporten a la sociedad desde todo lo que ellos son y desde todo lo que ellos pueden hacer por los otros, por sus hermanos, por sus compañeros de camino. Como vicerrector y padre de familia en la institución, lo que podemos o lo que puedo resaltar es la formación integral. Cuando hablamos de formación integral, no solamente tiene que ver con los aspectos de tipo académico que son importantes, sino también en todos los aspectos que tienen que ver con la formación en valores y al pensar en el ser humano como tal. Nuestro colegio se ha distinguido por tener como factor diferencial el manejo de la pedagogía del corazón, lo cual nos está llevando a la formación en todos los diferentes campos del conocimiento bajo una formación humanista. Estamos trabajando mucho en la técnica vocal, en el área de instrumentación. Hay dos grupos, uno vocal, uno instrumental. Como podemos ver al fondo está el grupo vocal, el cual lo trabajamos en las clases, la cual para las estudiantes es lúdica y ellas van a diferentes tipos de artística como teatro, danza, artes plásticas y, como pueden ver, música. Es un trabajo donde fortalecemos el trabajo en equipo y trabajamos con mucho gusto. Las niñas dan todo lo que pueden, explorando esa sensibilidad y sensibilizándose con su entorno y con su medio ambiente. Abrió su boca enfrente a la luz. ¿Qué sintió al aspirar mi aliento? Olor a rosas, eucalipto y mangoviche. Ay, Miguel Ángel, ¿se acuerda del primer beso? Sí, claro que me acuerdo. Las artes escénicas en el Colegio Esclavas están permeadas desde la historia del arte, creación, autonomía en creación de las estudiantes. Tenemos varias presentaciones externas e internas. Trabajamos para la proyección social con los cursos más pequeños. Tenemos teatro desde jardín a grado 11, siendo de sexto a 11 especialidad con grupos pequeños.
toman la lectiva a las estudiantes que quieren estar en teatro y desarrollar todo un proceso de creación, expresión gestual corporal y manejo de texto y guiones, teniendo un énfasis en autores colombianos. Si la niña quiere bailar el vals de los 15 con el papá, pues así se hará. La niña quiere bailar el vals de los 15 con el papá. Ay, papi, yo sí quiero. Pues Angelita bailará el vals de los 15 con el papá, así como en la película, Los años jóvenes de una reina. Ah, pero es que en la película ya no baila el vals de los 15 con el papá, sino con el novio. Con el papá. Que con el novio Luis Carlos. Con el papá Luisa Fernanda. Que con el novio. Ah, con el que sea, carajo. El caso es que ella bailaba con un rey. Ahora mi Angelita bailará con otro rey, el rey de la hija. El Colegio Las Esclavas este año se ha interesado especialmente por hacer énfasis en las vocacionales de artística para los niños de primaria. Desde grado prejardín hasta grado quinto, ellos tienen la posibilidad de rotar por todas las artísticas, música, danza, teatro. Debido a que el colegio se ha dado cuenta que cuando se desarrolla la parte motriz en los niños y la parte artística, eso asimismo ayuda al desarrollo de su inteligencia, del manejo de sus emociones y sus relaciones personales. En psicología brindamos a nuestros estudiantes un espacio de orientación en el que fortalecen sus procesos emocionales y afectivos, previniendo así conductas de riesgo asociadas a cada etapa del desarrollo para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y conserven su integridad. Psicología es un espacio que nos da la orientación para nuestro futuro y la toma de buenas decisiones. Además nos ayuda en nuestro crecimiento personal. Además nos brinda espacios para hablar y tratar temas sobre drogas, abortos y prevención de otros riesgos. El Colegio de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús cuenta con convenios con los diferentes jardines del norte de Bogotá. De igual manera, junto con este convenio, se realiza una integración entre los diferentes jardines y nuestro colegio, el cual permite que los niños y niñas vivencien nuestra pedagogía del corazón.